Pensamos que estos presupuestos son los primeros que se presentan en España por una comunidad autónoma que sigue presupuestando de forma prudente y rigurosa, por una comunidad autónoma que no vaya a utilizar a totalidad de teito de gasto por razones de prudencia hasta que se conozcan con claridad los ingresos do Estado. Son unos presupuestos que aseguran a todo riesgo las prestaciones de los servicios públicos esenciales, a sanidad, a educación y los servicios sociales, adicando 76% de su presupuesto Estado de Bienestar. Son unos presupuestos que por primera vez mantienen en esta legislatura a capacidad de investimento del ejercicio anterior, reforzan a estabilidad y a solvencia de la comunidad autónoma y avanzan en la austeridad, en la eficiencia a través de la contención del gasto corriente. Pensamos que esta es la mejor decisión que podemos hacer para Galicia. Pensamos que hay que dar un mensaje ya de que Galicia, no año 2012, no vaya a quedar afectada por la falta de presupuestos del Gobierno de España o por la ni siquiera prórroga de los presupuestos del Gobierno de España, solamente.